¿Cómo está? Hoy vamos a trabajar con esa hermosa. Ya me está medio raro. Creo que ahí. Ok. ¿Cómo están, chicas? Hoy vamos a trabajar con la hermosa Cameo 5. Y voy a mostrarles una nueva herramienta que me ha llegado y que todavía no la muestro por Instagram, lo voy a mostrar en la noche, pero me urge comenzar a usarla o aprender a usarla, por así decirlo, porque es nueva y no, pues no, recién me ha llegado a casita. Entonces les voy a mostrar aquí la herramienta. Ya la saqué de su caja. Miren. Ay, es que de verdad que ¿cómo le puedo decir? Este sol no me gusta mucho, pero bueno. Entonces voy a usar esta herramienta que es la herramienta de foil para Cameo 5, porque ya ven que la única que tenía para colocar, pues no, la Curio y la Cameo se podían usar, pero con otro tipo de herramienta. Se podía usar con el foil quill de We Are Memory Keeper, pero ya ven pues que no, que como tal Silvia no tenía una herramienta propia. Pero en caso de Cameo 5 ya trae o ya puedes adquirir el dispositivo para usar esta herramienta con ella. Entonces miren, el kit trae dos cachos de foil o dos pedazos de foil, el plateado y el dorado. Y luego, déjenme ver que esto se abre. Y luego trae una washi que pues, ya lo abrí y ya. No sabemos dónde anda. Pero también trae las herramientas para colocar el foil, que son estas dos. Estas son de color rojo. Y por ejemplo, tienen un color rojo diferente dependiendo del grosor de cada herramienta. Tenemos la rojo claro. Esta es más coral. Y en cámara incluso se ve como naranjita. Y la rojo normal, o sea, el rojo true red, como se les conoce. Y la diferencia es que la rojo claro es la delgadita, mientras que la rojo oscuro es la gruesa. Yo creo que hoy voy a usar la rojo oscuro y estas herramientas para que, no, la rojo claro, perdón, ya me estoy confundiendo. Y estas herramientas para que ustedes vean se trabajan en el carrito número 2, que es este. Porque aquí viene como el aparatito. Ahí se puede ver el aparatito que nos va a permitir colocar la herramienta y que comience a cargar. Este es el conector, esos puntitos que se van a conectar con esa cosita de atrás. Entonces vamos a ponerla por primera vez. Ya está abierto. Qué miedo, porque es la primera vez que lo estoy. Creo que ahí está. Y se cierra. Creo que ya. Esperemos, parece que sí. A ver, lo miro por todos lados. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver qué tal. Ya ven que es la primera vez que lo estoy usando. Y pues eso hace que juntos vayamos viendo cómo funciona esta nueva cuchilla, ¿no? Bueno, no es cuchilla, es aplicador de foil. Yo voy a usar un aplicador, un foil de Mink, que es el foil que se usa con Foil Quill. Y esto porque quiero hacer mejor, miren. A ver. Sí, como que se ve muy, muy demasiado. Voy a dejarlo así. Entonces voy a aplicar uno de Mink, pero voy a aplicarlo en color plateado.
Perdón, de foil quill. Ya, yo diciéndoles de mí a cada rato. Voy a usar un foil quill. Tengo un verde y tengo un plateado. Voy a usar un plateado. Y para aplicación, para que se vea súper bonito, tiene que ser en un color que haga contraste. Entonces no pueden ser claros, porque los claros sí se van a ver como que un poco apagados. Ay, perdónenme, pero creo que voy a usar una cartulina. Déjenme ver si tengo por aquí alguna cartulina que pueda usar para esto. La verdad es que no he preparado cartulina porque... ¡Ah! Hay una naranjita. Sí, en esta naranjita se va a ver bien. El plateado en naranja se ve. Aunque no quedaría muy halloweenera. Miren, un poco halloweenesca, ¿no? Vamos a ver si encuentro otra. Un poco más normal, por así decirlo. Una no tan naranja. O de otro colorcito. Es que el Día de las Madres yo lo veo más rosa. No sé. ¿Ustedes qué opinen? ¿O más dulce? Pero como que ese naranja sí está un poco halloweenesco. Denme un minutito, chicas, no me acuerdo quién, pero me dijo, ay, es que tus videos son bien lentos. Y yo le digo, es que esa es la velocidad real en la cual nosotros hacemos los diseños. Claro, es que ustedes ven en Instagram todo y lo ven tan rapidito, pero la verdad es que le ponemos velocidad 20. Ah, ya sé, una verde. Esta de acá está bonita. Nosotros le ponemos a los videos super velocidad en redes sociales para que ustedes puedan verlo pues rápido. Y pues además que la... Este está bonito. Además pues que en las redes no es cosa de que esté todo pues súper pausado, ¿no? Sí. Entonces sí necesitamos hacerlo mucho más rápido. Pero cuando ven los videos en vivo me dicen, es que está muy lento todo. Y yo, es que así se trabaja. Me da risa porque como que pues no creen que el trabajo que lleva sea de esa manera. Sino que como si tuviéramos velocidad de ir. Voy a encender acá. Ahí está. Y voy a mostrarles lo que voy a hacer. Voy a hacer este diseño de acá. Déjenme ver el tamaño. 14. Voy a hacerlo un poquito más chiquito porque quiero que sea para una tarjeta. Entonces no lo quiero tan grande, la verdad. Ahí, va a ser ahí. Y le pongo clic en enviar. Me dice que el lápiz de calor, o al menos así lo conocen, heat pen, ha sido detectado, que si me gustaría precalentar el lápiz ahora. Esto podría tomar aproximadamente 3 minutos. Precaución. Yo creo que sí, enciéndelo ahora. ¿Por qué? Porque si no, mientras les voy chismeando, nos vamos a demorar. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es que ya me encontró el lápiz de calor en la número 2,
pero al momento de poner, por ejemplo, cartulina lisa, me dice que no he encontrado ningún tipo de material compatible con el carro 2. Entonces lo que voy a hacer es crear un material. Y para eso voy a ponerle la cartulina lisa. Acá me dice editar la configuración para cameo 3, no, cameo 4, no, cameo 5 y portrait. Ok, cartulina lisa, carro 2, y le decimos presión 20 en velocidad, voy a aumentarle un poquito, ahí en 5, y le pongo guardar como. Listo, ya la tengo. Ya la tengo lista, creo. Entonces, ahora sí, nos vamos. Cerramos esto. Volvemos a buscar cartulina lisa, a ver si puedo encontrar el material. Aquí está, cartulina lisa 1. Selecciono esto y le pongo encuadernar. Perfecto. Otra vez me dice que no. Ah, está calentando. Vamos a ver si le puedo añadir un tipo de material con cartulina lisa para cameo 5. Marcar. Ajá, creo que es marcar lo que debo ponerle. A ver si ahora sí me acepta. Pues no quiere. ¿Cómo le hacemos? Debemos primero, okay. Encuadernar. Vamos a esperar que esté caliente y ya vemos si es que podemos usar la configuración, ¿va? Por eso, lo bueno que lo hicimos desde el inicio. Porque si no... Vamos a esperar. Voy a volver a crear, ¿va? Voy a volver a crear un nuevo material. Voy a ponerle full cartulina. Listo. Lo otro que yo estoy viendo es que es cameo 5. Y listo. Pero en el carro 2, ¿cierto? A ver, vamos a añadir encuadernado. Vamos a cambiar un poquito aquí para que me deje guardar. Voy a poner en 4 velocidad. Lo guardamos.
Y ya cerramos. Y acá vamos a poner el cartulina. ¡Ya apareció! ¡Sí! Y ya está listo la cuchilla. Bueno, la cuchilla no, sino el material. Porque me dice que ya puedo cargarlo. Entonces, ahora sí nos vamos a cargar. Ay, pero ni siquiera he puesto el material. Listo, ya cargué, pero tengo que poner el foil. Y para poner el foil, déjenme ver dónde. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son del 6, 2, 4 y medio. Ok. Por aquí más o menos es donde yo tengo que poner mi foil. Ok, entonces voy a sacar el cachito. Voy a probar el foil de Mint. Solo para ver qué tal me va con esta nueva técnica. Solo por eso, chicas. Quiero ver qué tal me va el foil de Mint con esta técnica. Entonces, ¿cuánto es 4? Déjenme ver. 4 es más o menos por aquí. Así es como yo hago mis cortes, chicas. No uso tanto ¿cómo se llama? No uso como que una regla específica. Y de largo necesito 6. Entonces, aquí. Miren. Como yo hago mis cortes. Se van a volver. Algunas chicas se van a volver locas y se van a jalar las greñas. Porque lo corto horrible, pero bueno. Así lo corto yo. No tengo como que esas cortadoras bonitas. Que ya ven que algunas chicas tienen. Tipo de rueda o algo así. Pero pues me apaño. Entonces yo lo he puesto en la parte inferior izquierda. Entonces aquí tengo que colocar el foil ahí y voy a ponerle el masking washi, lo que ustedes tengan. Entonces me fijo donde lo coloco y fijo acá. Uno, estiro súper bien. Si sí tenemos que estirarlo, si no estiramos, lo que va a pasar es que se va a arrugar al momento de cortar. ¿Va? Listo, ya está. Entonces, ahora sí puedo cargar el tapete. Y saben que voy a ponerle aquí un cachito, solo por precaución. Ya está. Y ahora sí, vamos a cargar. Ya está. Una vez que está cargado, ya le digo enviar. Voy a grabar. Ya saben ustedes cómo es esto.
sí va a demorar esto, chicas. Porque saben que le he dicho que rellene todo. Y ya vieron mi diseño. Si yo solo le hubiera dicho que lo haga por el borde, esto hubiera sido súper rápido. Solo estoy haciendo changuitos para que quede bien, porque si no perdemos todo este tiempo. Porque acuérdense que no estoy usando el foil de cameo, estoy usando el foil de mink, no, de foil queen, miento. Vamos a esperar. Esto es lo que tiene. Toca esperar. Mientras voy sacando la base de la tarjeta que quiero usar. Porque quiero hacerle una tarjeta para el Día de la Madre. Y yo aquí tengo unas tarjetas súper bonitas. Que por cierto, este head pen o lapicero de calor me lo ha enviado Makey. Todavía no lo muestro en las redes. Ustedes lo están viendo como que en súper primicia. Y yo se los voy a mostrar hoy en la noche. A las 8 de la noche, hora Ciudad de México, voy a hacer el en vivo. Y van a ver qué es todo lo que me manda Makey, porque tengo varias cosas que mostrarles. Pero lo estamos viendo ahorita en vivo, bueno, cómo funciona. Ahora, otra cosa que también Makey me envió. Ya ven que Makey me envía cosas para hacer colaboraciones. Entonces, otra cosa que Makey me envió es estas tarjetas. Espero que estén bien el tamaño. Yo más o menos le echo el ojo. Ya saben que a mí, lo que es el tema del, ¿cómo podré decir? De la medida, como que lo hago muy al ojo. Pero Makey me envió unas tarjetas que ella tiene. Y pues, yo creo que sí, el tamaño está bien, ¿no? Son estas de acá. Se llaman cartulinas precortadas y marcadas para hacer los proyectos de ya listos. No tienes que estarle buscando a las tarjetas ni nada. Entonces, pues voy a usar una de estas y luego se las voy a enviar a Makey, porque ella las tiene que tener en exhibición para que vea lo que puede hacer el head pen. Yo estoy usando ahorita el delgadito. La verdad que hubiera mejor elegido el grueso, pero bueno, ya fue lo que elegí y vamos a ver cómo me queda, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquito. Está rellenando porque yo sí le he dicho que quiero que me rellene todo, porque quiero que se vea bonito, no quiero que se vea hueco. Y lo otro es que esperemos que sí esté transfiriendo. Parecería que sí por lo que estoy viendo. Yo creo que sí. Solo voy a hacer el diseño en foil. No voy a hacer ningún corte porque es un corte rectangular. Así que
pues como que no hay mucha ciencia, la verdad. Pero vamos a ver qué tal queda. Voy a dejar un poquito. Para que vean cómo trabaja esta preciosa. Estoy súper contenta que ya tengo esta herramienta. No sé cuánto cuesta, déjenme verles. Porque ya saben que aquí les veo todo. Mientras ella va trabajando. Ay, perdónenme que he estado viendo diseños. Vamos a ver a Make It, a ver si lo tiene acá. Por cierto, tengo una clase de sublimación con Make It por si les interesa. Pero déjenme ver aquí, debe haber algo de las cuchillas. Bueno, no son cuchillas. Estas. No, esta es de grabado. Esta. No, esta es de escritura. Porque la Cameo 5, la hermosa Cameo 5. Esta. Es esta. Ah, pero esta es para Curio 2, miren. No, no dice precio. Oh, no. Miren que no hace tanto ruido. Más o menos deben de estar en 1900 pesos. Y es tanto para Silhouette Cameo 5 como para Curio 2 y Portrait 4. O sea que están pensadas para los nuevos lanzamientos. Ya ven que a mediados, como en octubre, septiembre, octubre del año pasado, se lanzaron los nuevos modelos de Cameos, de Curios y de Portrait. Y estos eran las que ya vienen con el nuevo adaptador para que se pueda como que colocar estas cuchillas y puedan conectarse. Entonces, está aproximadamente 1900 pesos. No sé cuánto los tiene. Lo tiene ahorita Make It, usualmente a veces tiene ofertitas buenas, sería cosa que le consulten. Ya está terminando, ya está por el feliz día, chicas. Pero ya saben que puede funcionar en eso. Está súper, la verdad que sí veo que se ve súper bonito. Ya vi, yo creo que sí lo está transfiriendo súper bien. Tip, truco, dato. Los foils de Mink funcionan perfecto. Me encanta. Ay, estoy amando cómo se ve. Ya está comenzando con mamá. ¡Qué bien! Ahora, sí toma su tiempo. ¿Por qué? Porque yo le he puesto relleno. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, pero yo le he puesto el relleno, entonces sí toma su tiempo. En caso que ustedes solo quieran como que la parte extra,
externa, por así decirlo, o la pura línea, pues menos de un minuto ya sale esto. Pero ya saben. Yo ya que quiero que salga, ya estoy bien ansiosa. Ese mamá, ahora esto en la cámara 4 hubiera sido imposible porque es como 70% más lenta que esta. Entonces, imagina unos 15 minutos aquí esperándola. Hermoso. Para las chicas que recién se están conectando, estamos usando los headpen de Cameo 5, que también se pueden usar para Curio 2 y para Portrait 4. ¿Portrait 4? Sí, creo que sí. Estas lápices o puntas de calor funcionan para aplicar foil en nuestros proyectos. Yo estoy haciendo una tarjeta del Día de la Madre porque yo ya ando adelantada en mayo. Pero ella está terminando. Pero le estoy probando, es la primera vez que le estoy usando. La verdad está súper sencillo. Está más fácil que el corte porque pues no hay material que cortar. Está mucho más fácil que eso. ¿Y qué otra cosa? Ah, y les estaba comentando también que estoy usando el foil de Mink. Que son las, perdón, el foil de Foil Quill, que son las puntas que permiten agregar foil a nuestros proyectos con la herramienta de Foil Quill. Entonces, pues ya tenemos una nueva forma de agregar foil a nuestros proyectos. Esto está genial. Y vienen en dos diferentes puntas. Estoy usando la más delgada, pero también viene la versión más gruesa, que es la delgada, es esta como rojo coral. Y la gruesa es esta, que es como un rojo normal, un rojo pues, de toda la vida. Y aquí se puede ver la puntita, que es más gordita. Vamos a ver qué está haciendo. Es que ya quiero que... Está como terminando de pasar por las zonas. Me imagino que le faltan. Sí, le faltan como cachitos en la parte de la mamá. Ya no vi qué está haciendo. Vamos a esperarla, ¿va? Ah, está haciendo un bebé. Porque este es el Día de la Madre. El feliz día, mamá, ya está listo. Está haciendo el bebé. La bebé, falta hacer la bebé. La mamá está lista, el feliz día mamá también. Y me falta la peque, a la que abraza mamá. Entonces ya estamos terminando, chicas. Si tienen dudas, ya saben que me las pueden dejar ahí en los comentarios.
ya se está viendo, miren. ¿Ya ven el mamá? ¿Ya ven mamá por ahí? A ver qué está. Ya ni sé en qué anda. Ah, está haciendo el pelo de la niña, el cabello. Miren aquí, ya se ve. Feliz día, mamá. Miren. Vamos a ver. Uy, pensé que me pasó electricidad y no. A ver en qué va. Está en el cabello de la peque, creo que ya está haciendo la, ya va a comenzar a hacer la carita. Sí, está terminando el cabello. Al menos su cara ya está lista. Falta silueta. Ya veo aquí que la pequeña está. Ahora está como que en el cabello de la mamá. Ah, en la cara, en la cara. O sea, en la silueta de la cara de la mamá. Ya está por terminar, chicas. No se me desesperen. Espérenme un tantito. A las chicas que se están uniendo, estamos usando los headpen de Cameo 5, Curio 2 por 3 y 4, que son los, las puntas aplicadoras de foil con, pues, con electricidad con, o que se calientan. Y estos son accesorios especiales para los nuevos equipos de Silhouette, que fueron los últimos, el último lanzamiento que tuvieron hace como, que será medio año, en octubre. Y voy a hacer una tarjeta. Por ahí miren, ya ven cómo va saliendo, ya falta muy muy poquitín para que termine y puedan ver cómo ha quedado esto. Punto. Yo no lo estoy usando con material de Silhouette, con foil de Silhouette.
estoy haciendo pruebas, ya saben que a mí me encanta probar. Primero pruebo yo y después ustedes lo hacen, ¿va? Porque así ustedes no malogran ni pierden tiempo. Pero yo lo estoy probando con el foil de Foil Quill. Ya ven que Foil Quill también es una herramienta que aplica foil con calor. Entonces, con esa misma lógica, pues he decidido probar el con Foil Quill. La verdad es que el foil que viene en las cajitas sí es bueno, o sea, sí veo que viene regular, pero para el tamaño de la tarjeta que estoy haciendo, siento que está un poco chiquito. Entonces, sí me iba a quedar a deber, me iba a faltar foil, por lo que quise, pues, lanzarme y probar el foil. Ya está terminando de hacer el cabellito de mamá y creo que ahorita va a ser la siluetita de la cara de la bebé. Y si no me equivoco, con eso ya deberíamos estar terminando. Sí. Parece que ya está terminando. ¿Qué le falta? Ah, le falta una última porción de cabellito a la mamá, al parecer. Sí. Miren, les muestro lo que va a hacer y lo que estoy haciendo. Esto de acá, el feliz día mamá ya está listo, todo esto de acá ya está listo y está haciendo este cachito de aquí, esto de aquí. Es como que ya lo último, al parecer según lo que estoy viendo. Entonces ahorita, déjame ver lo que está haciendo ahorita. Ahorita está haciendo esto de aquí. Thank you.
¡Ya salió! Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. ¡Ay, qué miedo! Me da mucho miedo, chicas. Ahí está. Voy a retirar el tapete y voy a apagar el lapicito. Listo, apagado. Es que me encanta que tenga eso del encendido y el apagado. Ahí está bien. Entonces, no, déjenme poner como que una cartulina abajo para que pueda ver bien y hacer el video bien. Sí, lo ha transferido. Hermoso, chicas. Ya lo vi, yo ya lo vi. Voy a sacar esto acá. Voy a ponerlo acá a un lado. Voy a quitarle acá esto. También voy a quitarle esto. ¡Ah, qué miedo! Aquí va. ¿Ustedes qué dicen? ¡Wow! No te pases, qué belleza. Ay, no, tienen que verlo ahorita. Miren esto. Espérenme para ver bien lo que les estoy mostrando. Miren esto. Ay, miren eso. Me muero muerta. Ahí se ve precioso. Miren las letras. Se ve bellísimo. Se ve precioso. Ahora, no ha malogrado el tapete. Lo que sí he notado es que como que se le ha quedado un poquito el pegamento del tapete acá. No sé si se puede notar. Aquí como que tiene el pegamento. Creo que por ahí se nota un poquito, pero sí he notado eso. Va, voy a ya cubrir mi tapete. Y a cortar. Es que está bellísimo, chicas. Ustedes no ven la preciosidad que acabo de ver yo. De verdad está precioso, miren. Miren cómo quedó todo el hueco ahí. Está hermoso. Ahora sí, voy a terminar de cortar. Entonces voy a usar esta cosita de acá. Pero ¿saben qué? Creo que le voy a dar otro color adicional. Entonces voy a usar... A ver si uso estas del Project Life cartulina para como que sí, esas son las únicas que tengo para como que darle otra vista al ¿cómo se llama? Al proyecto. Porque marrón verde sí, pero vamos a ver. Puedo usar el rosado. Y así también ayudo a que
que mejore como que el color. Ahí está, ¿ven? Y sí, yo creo que sí. A ver. Miren, ¿ven? Se queda pegado, miren. A ver, voy a recortarlo. Como todavía no sé cómo. O sea, mejor dicho, en qué tamaño todavía no sé. Pero primero voy a cortarlo aquí. Un poquito. Como que ahí más o menos. Les digo que yo no mido. Yo más o menos al ojo digo, ah, aquí puede ir. Un poquito más. Mejor que sobre a que falte. Y acá de ancho, más o menos por aquí. Listo. Ahora sí. Ya corté el cachito. Y ahora sí, miren, esto quiero hacerlo. Ah, ese se va a ver bonito. Esto quiero hacerlo aquí. Y sería más o menos. ¿Dónde está mi lapicero? Mi lápiz. Estoy aquí haciendo más o menos por aquí. Un poquito menos. Por aquí. Y de ancho sería lo más ancho que es esta área. De hecho estaríamos con las justas, miren. Pero no importa. Por aquí y por aquí. Listo. Lo de arriba me quedó perfecto. Vámonos con lo de abajo. Listo. A la primera. Y ahora el lateral. Ah, no. Ancho. Como que ahí. Les digo que se pega, porque como que se ha llevado un poquito del, ahí está, del tapete. Y esto, mucho, un poquito más. Y quiero redondearlo porque están redondeadas las esquinas del rosa. Entonces ya que uno está redondeado, todo se redondea. Yo creo que es el redondeado chiquito. Voy a hacer la prueba. Sí, sí es el redondeado chiquito. Entonces vamos a redondear todo. Peligro y es el intermedio, ahorita reviso. No, muy grande. Estaba bien con el chiquito. Miren, esto lo vamos a poner así. Voy a borrar esto de aquí. Y ya nomás termino de pegar con mi pegamento. La pregunta ahora es, ¿dónde está mi pegamento? Porque ya tengo una ratoncita que viene y se lleva todo.
echándole la culpa a mis ratones. Aproveché que se había quedado con un poquito de pegamento. Listo. Y está así. Y como esta tiene las también las uniones, miren, la voy a cortar un cachito también. Sí, me gusta más con un cachito de corte. Entonces, vamos a hacer eso. Ya ven, les digo que aquí todo se modifica, se arregla, se cambia. Entonces, me encanta la pluma, está preciosa, hace el corte mal marcado bello. Miren, aquí puede quedar incluso para hacer detallitos. Ay, ¿qué tengo que hacer embellishment para mi crop de Puebla con las chicas de hobbies? Pero bueno. Entonces ya. Otra cosa, quiero también redondear esquinas. Vamos a redondear las esquinas. Y estoy usando el redondeador de esquinas de Goyard. Y ya que están esquinas redondeadas, ahora sí. Vamos a pegar. Pero así un poquito más elevado. Creo que elevadito. Entonces voy a colocar. Voy a apagar ya mi camión. Y voy a retirar la punta. Espero no quemarme. Sí, está caliente. Pero no la siento como peligrosa. Me muere calor, está horrible. Está horrible. Está tan feo el calor que hasta el silicón está súper líquido. Cuando a veces cuesta uno batalla por sacarlo. Este se sale solo para que vean. Por lo líquido que anda. Miren. Ya. Y aquí termino. Ay, está bien bonita, chica, miren. Ay, me encanta cómo se ve. Está preciosa. Me encanta. Amo. Amo cómo se ve. Bueno, ¿qué opinan? Me encantó. Tengo que hacerle fotito. La verdad, este sol me tiene. O sea, estoy en el mejor lugar para el invierno. Pero en el calor, muchachas, no sé cómo hacer para que se vea el foil.
tiene que levantarse así un poquito. Creo que ahí le voy a hacer otra más normalita. Perdónenme que me esté cruzando. Listo. Ya está mi video. Está todo. ¿Qué les pareció, chicas? Está preciosa, la verdad. A mí me ha encantado. Yo de plano estoy súper feliz. Las puntitas me han parecido lo máximo del mundo. Me gusta bastante. Personalmente la usaría con un tapete viejito que tenga poco pegamento para evitar como que se levante un poquito. Pero por lo demás, está muy, muy bien. Ahora estoy tocando el tapete. Y no es que sienta como que le haya quitado el adhesivo. Solo que sí ha tenido un poco de transferencia del adhesivo a la cartulina. Pero, pues nuevamente, nada más, ¿va? Entonces, ha quedado preciosa. La herramienta se trabaja súper rápido. Ya saben que este video lo van a poder ver por 2 semanas aquí en Twitch. Y después lo van a encontrar en la plataforma de los videos largos. Bueno, ahora sí. Nos vemos, chicas. Sigo prontito con más videitos, que tengo que hacer un montón de cosas. Nos vemos. Bye.